Todo me recuerda a Monster Hunter, gente. El yermo de agujas remasterizado. Mira, mira, mira. El este... El... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es, güey? ¡No, mami! ¡No! ¡No, mami! ¡No! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Monster Hunter World! ¡Sí salió, gente! ¡Sí salió! ¡No lo puedo creer! ¡Te dije! ¡2025! Se tenía que ir al 2025. Para que salga un buen juego, tiene que ser a 2025. ¡Por eso estaba Papi Tsujimoto aquí! Vamos a ver frame por frame. Vamos a analizarlo. Vamos a sacarle todo lo que le podamos sacar. Vamos a verlo. Primera cosa a detallar, gente. Se nota que le falta trabajo. O sea, miren las texturas de varios monstruos. O sea, aunque sean monstruos pequeños. Y aún así, hay que decir, miren la calidad, la cantidad de detalles que hay. La cantidad de detalles para no estar ni terminado ni cerca, ¿eh? Ahora, si esto tiene downgrade, yo me pego un tiro y vámonos. Ojalá y no, ¿eh? Ahora, esto me suena a un desarrollo, y escúchenlo bien, entre los Canine y entre el transporte que salió en Monster Hunter World de los cazatrufos, me suena a una combinación de ambas. Y me parece que vamos a tener una nueva clase de camarada, por lo que veo, ¿eh? A menos que sea un monstruo del entorno, que lo dudo mucho que sea del entorno. No sé. Puede ser cualquiera de las dos cosas. No es monstruo de entorno, tiene montura. Pero, espérate. Sí es cierto, tiene montura, pero tampoco sabemos si se tiene la capacidad de montar o de domar. Porque mucha gente también hacía eco de que si se podían capturar o dominar o domar a monstruos del entorno en Monster Hunter. Obviamente eso no se podía, pero ¿quién quita que sí se pueda aquí, no? Estamos especulando, no es que vaya a pasar eso, obviamente. Cualquier cosa, o sea, puede ser de todo. Ojo los diseños de las armas, ¿eh? Volvemos a tener diseños de armas bonitos por lo que veo. Bueno, el primero al que sea, ¿no? ¿A poco no? Otra vez un diseño que se ve diferente. Que ya no es el mismo, porque el tema de los diseños de World fue mucho el problema de que eran como que muy simplones. El diseño de las armas de World es una de las únicas cosas que destaco de forma negativa. Y miren esta madre. ¿Podrían decir que tenemos nuevo Wyvern Bruto? Yo creo... Lo que estoy aquí, estos deben de ser monstruos pequeños todavía, pero me llama mucho el tema de las estampidas, ¿eh? Este tema del entorno con las estampidas estaría interesante, ¿eh? Porque no sabemos incluso si puede dañar al monstruo grande. No sé, me estoy haciendo pajas mentales, la verdad. No les quiero decir que no. Pero suena interesante. O sea, y con la tormenta detrás. Ojo que puede haber una mejor inteligencia en la organización del monstruos o estampidas. Miren la cantidad de monstruos que hay, tú. La cantidad de monstruos. Junto con la pinche tormenta. ¡Oh, no vieron! ese detalle, tú. Ese detalle del monstruo. Miren al monstruo. Miren a la montura. Va en dos patas. Miren lo que hace. Miren lo que hace en este frame. Le voy a ponerlo en cámara lenta. ¿Ya vieron? Se convierte en un monstruo de cuatro patas. Retrae las patas y las vuelve a poner para correr. Ojo ahí ese detallito, ¿eh? Miren la pinche tormenta. La cuestión de la visibilidad va a estar cañona. Los detalles de cómo se llena de arena el cazador junto con la montura. ¡Oh! ¡El rayo! ¿Cómo cae? ¿Se imaginan que regresen los pararrayos? De que de hecho es un objeto del cual voy a hablar en el siguiente video. ¿Se imaginan que regresaran los pararrayos y pudiéramos ocuparlos para ese tipo de cosas? Estaría genial. Es un objeto que podría regresar con esto. Y mira, de hecho caen los rayos en la punta de los monstruos. De los que tienen pico. Y como que se carga de alguna forma, ¿ya vieron? Porque se vuelve azul. Se vuelve azul donde le pegan el pico, pero no le pasa nada al monstruo. ¡Hostia! Y van a llevar la verticalidad a otro nivel, ¿eh? O sea, ahora con la montura también puedes escalar, pero de una forma... ¡Oh, no mames! Se mamaron con eso. Ahora está buena esta madre. Bueno, planea. Diferente. Está loquísima la montura, o sea, loquísima desde la concepción de la estructura, siendo un monstruo de dos patas, transformándose en cuatro cuando tiene que correr, y encima con alas en las orillas, o sea, es como si fuera un grifo. Pues de hecho ya se podían usar varios monstruos de entorno, por ejemplo, lo que pasó con los Bombaji en Rise me gustó mucho, que podías estamparlos contra el monstruo y como explotaban esas madres, le hacía daño al monstruo, eso es muy interesante. O lo que pasaba con los Conchus, ayudando al monstruo en general, bueno, al
huésped, haciendo que las armas rebotaran donde estuviesen esos huellas. Muy interesante. Ajá, eso también. Se nota un mapa, una combinación entre Rise y World en el tema de la cuestión de escalada y la verticalidad. Pero creo que sí tiende más al estilo World en cuanto al espacio. ¿Saben lo que me asusta un poco de aquí? Lo que me asustaría a mí un poco de todo esto. El mapa se ve demasiado grande. Yo espero que sea un mapa cerrado. Ya se los había comentado en un video anterior. Yo espero que sea un mapa cerrado. Vean esto, no manches. Díganme si no les da una pinta estilo Horizon en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos, ¿a poco no? Lo que les había dicho, o sea, si logran combinar y refinar esa dinámica en los mapas que tenía Rise junto con el detallado de World, iba a ser fantástico. Y parece que sí lo están haciendo, gente. Hasta el logo es continuista World, o sea, no me jodan. Hasta el mismo logo es continuista World. Monster Hunter Wilds. A ver, vamos a contar los monstruos. ¿Ustedes lo ven? Acuérdense que había una, y no es una teoría, es un hecho que Capcom en cada logo de Monster Hunter siempre ponía como monstruos sobre el logo para determinar la generación. Por ejemplo, empezaron a poner como cabezas de monstruos que determinaban la generación. Por ejemplo, en el 3 tenemos obviamente una, 2, 3. En el 4 tenemos una aquí, otra de este lado y 4 de este lado. Y en el Monster Hunter World tenemos una, 2, 3... 4 y hay una aquí en el centro, no me acuerdo dónde está, que completan las 5 cabezas. Es decir, cada cabeza representaba el tema de la generación. Obviamente del juego principal, porque pues, Double Cross no tiene esto y Portable 3 tampoco. Y en este Monster Hunter tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la de aquí abajo y 6. Muy interesante el logo. Creo que es más disruptivo de lo normal. Porque siempre hemos tenido como esta estructura de símbolo del gremio. O sea, aquí, si este es el símbolo del gremio de la nueva generación, está muy curioso. Porque es como un poco más artístico el logo, diría yo. Eso sí, no les voy a mentir. Esta pinche ave, al menos en su concepción o como se ve hasta ahorita, ¿no les da un pinta de Ark? La montura como tal. O sea, como tipo juego MMORPG. Parece un primo lejano del Macao. Puede ser, pero yo creo que es más un monstruo pequeño. Y aparte está muy raro porque tiene como, o sea, tiene 4 extremidades, pero literal totalmente funcionales. Porque se puede parar en 4 patas, no nada más en 2. Se vienen las combinaciones biológicas. Podría ser, ¿eh? Podría ser, porque tiene una pinta entre los colores de Pukei Pukei y de un Wyvern. Un Wyvern Khan, por así decirlo. ¿Qué les dije, gente? ¿Qué les dije? PlayStation 5, Xbox Series X, S, Steam. Me llamaron loco. Me llamaron loco. Se los dije, la apuesta estaba clara. PlayStation 5, Xbox Series X y Steam. Es más, la apuesta está clara. PC, Series X y PlayStation 5 son las plataformas que podrán ofrecer a Capcom el máximo partido junto con RE en Yang. ¿Qué les dije, chingada madre? Créanme un poquito más, por favor. Y espérense, ¿eh? Llevo una de varias. Vamos a ver qué tantas cosas de las que dije te terminan cumpliendo. Bueno, llevamos varias, ¿eh? Primero, ¿qué dijimos? Mundo vivo, estilo World. Tema de los biomas y más interacción con los monstruos. Más interacción con el mismo entorno, con el cambio climático y demás. ¿Se acuerdan lo que les dije del cambio climático? ¿Quieren que se los vuelva a recordar, gente? El hacer que los mapas cambien dependiendo de las condiciones del clima, las horas del día o con cambios artificiales es algo que ya se había hecho. Haciendo que, por ejemplo, ciertas zonas fuesen inaccesibles de noche, ya sea porque suba la marea o porque la zona de magma en los alrededores de los volcanes, son conceptos viejos que sencillamente pueden renovar. Y son viejos, ¿eh? Esto viene de Monster Hunter 2. Monster Hunter 2. Más de, ¿qué les gusta? 16 años, más o menos. Pero eso sería Monster Hunter World. Si haces comparación de World y Rise, en World todos los detalles de cómo reacciona tu personaje. Ah, sí. Sí. Sí se da. Pero lo que yo decía era un nivel mayor, o sea, todavía más. Por ejemplo, lo que se vio en World fue muy bueno, pero faltaba interacciones en día y noche, a lo mejor cerrando terrenos y demás, o como vimos, por ejemplo, los cambios climáticos. ¿Te imaginas en una zona nevada y que haya ventisca? ¡Ah! Y que la ventisca tape la ruta. Estaría muy bueno, ¿eh? O lo que puede hacer, como se ve en la tormenta, es que te tape la visibilidad. Eso también estaría muy bien. No sé si, digo, todo esto es muy estético, pero no sé si la montura traiga un alijo extra para objetos. Lo dejo como un pensamiento. ¿Es mi imaginación? ¿O en la parte de la izquierda trae un arma extra?
¿No es un arma extra lo que trae en la parte de la izquierda? Una ballesta o algo por el estilo. Parece que sí, en esta parte, una ballesta. Parece una ballesta totalmente. ¿Se podrán llevar dos armas ahora? O sea, imagínense que se pueda llevar dos armas. Ahora sí, mi concepto del desgaste de armas tendría sentido. Para que no digan, ay, se me rompió mi arma y ahora ¿cómo le hago? Ah, miren, aquí se ve mejor. Sí es una ballesta, tú. Ojo, ¿eh? Sí es una ballesta. ¿Se podrá hacer mecánica de doble arma? O sea, de cambio rápido de arma para cambiar con el monstruo, con tu montura o tu camarada. No sé si va a ser un camarada de compañía o cómo lo van a denominar. Porque ya puedes cambiar desde el campamento, pero tienes que ir al campamento. Esto sería diferente. Doble arma, más grindeo. No, pero podrías hacer un cambio de estrategia rápido. O sea, eso se traduce en un cambio de estrategia muy interesante. Porque solo puedes, el baúl de objetos puedes guardar, en el baúl puedes guardar un montón de armas. En este podrías guardar un arma extra para un cambio rápido. Eso estaría genial. ¿Vuelve la garra? No sé. No vi garra retráctil, a ver. ¿Ustedes ven? No, yo no veo garra. Lleva algo en la mano izquierda, pero no creo que sea una garra. No creo que sea una slinga. Se ve diferente. Es como un guantelete. Puede ser hasta parte de la armadura, no sabemos. Miren los detalles de las chispas que hay. O sea, esos detalles de chispitas sí me gustan. No los que hay en Rise. Estos detalles de chispitas sí me encantan. Vean nada más. Está bien detallado y no es ni de lejos el juego final. La cantidad de partículas. ¿Vieron ese detalle de... ¿Están viendo ese detalle de cómo se quema la vegetación mientras van cayendo los rayos? Miren cómo se va quemando el terreno. Está terrible, ¿eh? O sea, esto también me parece muy interesante. O sea, esto es la perfección de lo que tenemos en 4 Ultimate World y sobre todo en Rise, que fue donde se vio más en Rise el tema de las escaladas. Esto es la perfección de esa mecánica. Esto. Me encantó esto. Miren nada más la forma en la que se mueve. Oigan, ¿esa no es una armadura de Pukai Pukai? Parece de Pukai Pukai, ¿no? No sé si será una armadura de Pukai Pukai. Yo digo que sí, ¿no? A lo mejor al estilo de... al nuevo estilo del Wild. Esta zona del gorrito se parece mucho a lo que es la armadura de Pukai Pukai de rango bajo. Puede ser que sea la misma armadura, pero con una conceptualización más al estilo Wild, por así decirlo. Tiene como estos detalles. Solamente que está descubierta de la parte de abajo. Ese tema del planeo me gusta mucho. O sea, extiende la cuestión de la movilidad aérea ahora. Ya no usas dracolados, ahora usas un camarada, lo cual está bien. O sea, a mí me parece muy, muy interesante, ¿eh? El tráiler de Capcom especulando que la montura es todo terreno. Sí, no, completamente, ¿eh? Y lo que nos encanta es ese detalle que tiene entre las patas. ¿Huh? O sea... ustedes me entienden, ¿no? Me refería a... ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Copiaron hasta el logo del World. O sea, es continuista hasta en eso. Y eso es lo que me encanta, porque se los dije. No creo que sea World 2, sino es una continuación. Y se los dije en el video, acuérdense. Para terminar, quisiera aclarar que obviamente para mí, como ya se habrán dado cuenta, el Monster Hunter que deseo es continuista con respecto a World. Simple y sencillo. Se los dije, continuista con respecto a World. No es World 2 como tal, pero obviamente está súper inspirado. ¿Por qué? Porque World fue una apuesta segura, o sea... su máxima expresión, tú. Nostradamus me dice nada. Estamos felices el día de hoy. Vimos algo de Monster Hunter, aunque sea un poquito. ¡Qué felicidad! Y pues que viva Baldur's Gate. Ganó el Baldur's, triunfó el gaming y triunfó la comunidad de Monster Hunter.